seguimos con más de tu programa Peruanos Emprendedores y tengo una nueva invitada, la voy a presentar pues para que nos comente un poquito de todos los productos que nos ha traído aquí a la mesa, pero antes quiero pues hacer aquí algo. Mire, yo me he dado cuenta y este es un producto que mi papá me regaló para mi cumpleaños. Para mi cumpleaños, realmente yo no sabía que era de marcas brasileñas, ¿no? Yo solo recibí el regalo y agradecí nada más, pero queremos conocer un poquito más de esta empresa, ¿no? La voy a presentar. Ella es Jessica Jesús de la empresa Family Store and Personal Business. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jessica? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y en verdad es un espacio bastante importante para personas emprendedoras como nosotros podamos pues mostrar los productos y servicios que nosotros damos, ¿no? Por supuesto, y queremos conocer cómo así pues tú decidiste crear este emprendimiento, este negocio. Bueno, yo comencé en el mes de febrero, una amiga me mostró la oportunidad de negocio. Estos productos son de Brasil, son la marca Ginodé de Brasil, con una empresa con 30 años de experiencia. Vi los productos, los probé primero para conocer, me encantaron y decidí asociarme como una consultora y ofrecer estos productos en el mercado, porque son muy, muy buenos, ¿no? Entonces, también es un modo de emprendimiento porque es un ingreso adicional a lo que yo ya vengo teniendo, ¿no? Sí, eso es muy cierto. Entonces, desde febrero vienes, pero sobre todo, ¿ha probado cada uno de los productos? Sí. Siempre es bueno, pues, para poder corroborar y ofrecer el mejor producto al cliente, para poder, ¿no?, comentarles la experiencia quizás que has tenido con cada uno. No, quizás no todos has probado, pero sí, bueno, has probado la gran mayoría de productos para damas, ¿no?, para ofrecerles este servicio de manera más con confianza, pues, y para que el cliente se sienta en confianza y diga, bueno, sí. Ya, está bien, hay que probarlo. Sí, efectivamente. No solamente son productos para mujeres, sino para hombres también. Tenemos una línea de perfume masculina que en realidad todos los perfumes de Ginodé tienen 23% de esencia, que hace que estos perfumes duren mucho más que lo que tenemos en el mercado. Y las esencias de estos perfumes son hechos en la Casa Robertet de Francia, donde se hacen los perfumes de las esencias más reconocidas. Entonces, sabemos de la calidad de estos perfumes y los precios son bastante asequibles, ¿no? Y sobre todo importante, ¿no? Precios asequibles que todo pues el mundo busca, quizás para un regalo, para uso personal, quizás también, ¿no? Realmente una gran variedad de productos que podemos encontrar, tanto sea para varones como para mujeres, ¿no? Realmente podemos encontrar una gran variedad, como por ejemplo, esto es una crema para el cuerpo, ¿no? Sí, es una crema hidratante del cuerpo. En realidad, este es uno de los ejemplos, son 7 diferentes aromas que se tienen. 7 aromas de este modelo. Sí, y si te das cuenta, tiene una presentación muy familiar a otra marca que tiene el mismo mapa olfativo, es una marca americana, entonces tiene el mismo mapa olfativo y esa es su contraparte, ¿no? Y son hidratantes todos, son naturales, son a base de trigo, entonces hacen hidratación y ayuda mucho a la piel. ¿Y las presentaciones o el color quizás de cada uno varía diferente? Sí. ¿Varía para cada quizás un cuerpo? Los colores varían en función al aroma. Tenemos de vainilla, cariño, éclat, que es una presentación propiamente de Brasil por el aroma que tiene. Incluso hay de sensaciones, más floral. Entonces, los colores van variando en función a eso. Ah, no es porque quizás para el tipo de piel, no. No, en realidad son recomendables para todo el tipo de piel. De hecho, esta es una crema hidratante y hay otra que es de la marca, de la línea Jolie, que la tienes ahí justamente. ¿Esta? Esa, que es mucho más fuerte para personas mayores, ¿no? La hidratación cuando tienes la piel muy seca, etcétera, puedes usar ese. Es un aceite perfumado que te da también la hidratación del cuerpo. Esto ya para personas pues mayores, ¿no? De edad avanzada. Correcto. 40 puede ser para Lourdes Merino, quizás ahí. Y ya sabes, Lourdes, ahí puedes aplicarte tu cremita Jolie, la necesitas mucho. Y también tenemos aquí otro, y este de aquí. Es un mousse de maracuyá, también hay una versión de suspiro de limón. Es una loción muy ligera, hidratante también para todo momento, para el uso diario inclusive, porque el aroma es muy suave. Sí, claro que sí, son totalmente todos los productos que tienes acá en realidad. Uy, qué rico huele, realmente si pudieran oler aquí a lo que es el mousse de maracuyá, realmente tiene una fragancia muy,
muy sutil, pero pero se siente sí, maracuyá. Se siente. Sí, se siente, realmente. Y la presentación, pues, desde ya muy bonita también, ¿no? Sí, en verdad, incluso los envases de perfumes han recibido en el largo de los últimos años premiaciones, no solamente por su demostración, por su envase per se, sino también por el aroma, el perfume per se. Entonces, son productos de alta calidad. El mood de maracuyá para regresar al producto, porque es muy bueno, tampoco no es muy caro, estamos hablando de 35 soles. Oye, y es sumamente ligero de uso diario, ¿no? Sí, y realmente 35 soles es un precio pues asequible, un precio que pues se puede pagar, es un precio pagable y hay muchos productos también. Es un producto competitivo en el mercado, pues hay varias marcas y varias empresas aquí a nivel nacional que ofrecen también productos similares. Este es un precio competitivo, ¿no? Un producto sí, que puede competir en el mercado y con otras marcas de productos también, ¿no? Aquí tenemos... Ese es un gel fijador para caballero. Para caballeros. Después de la ducha, algunas personas se echan en un gel para poder mantener el peinado durante todo el día. Tiene una terminación de mojado, ¿no? Este es para Luis, que le encanta estar en el baño como media hora y nada, no sale. Siempre uno tiene que estar en cola aquí en el baño, ¿no? Ya sabes, Luis, no te olvides, pues aquí tu gel fijador para que puedas utilizarlo y ya dejes de estar entrando al baño cada media hora. Aquí, ¿qué tenemos? Esa es, recién acaba de llegar a Perú la línea de maquillaje cosmético. Uh-huh. Antes no contábamos con esta línea de maquillaje. No, bueno, teníamos, pero nos quedamos sin stock, porque hubo tanta acogida que tuvo varios meses sin stock y ahora, justo hace cuestión de una semana o dos semanas, ya ingresó todo el stock a Perú de la línea completa, desde base, cobertores, para maquillaje, sombras, delineador, el rímel, correctores también para antes de la base de maquillaje. Entonces ya toda la línea la tenemos completa. La línea completa, sí. Aquí pues tenemos la línea, ¿no? Esta es la marca... De Ginode es la marca, la línea Dacel. Mira. Toda la línea de cosméticos se llama Dacel. Por ejemplo, ese es un cobertor, un polvo compacto, perdón. Este que es te un, da, sí. Un polvo compacto. La terminación, ¿no? Aquí también tenemos otro de la línea, ¿no? De sí, maquillajes. Esto es... Un rubor. Un rubor. Uh-huh. Aquí hay de todos los tonos, ¿no? Rosado. Sí. Hay rosado para personas, depende, más naranja, más oscuro, marrón, para hacer las terminaciones, para perfilar el rostro, etcétera, ¿no? Depende sí, mucho, pues, ahí de las clientas, ahí pueden escoger. Aquí también tenemos sombras, ¿no? Sí, ese es el cuarteto de sombras. Esa es la línea más rosada. Hay también líneas oscuras, de azules, una celestes, gran variedad. Esto es una sí, muestra. Pueden observar, esto es solo una muestra, pero hay una gran sí, variedad de sombras, ¿no? Uh-huh. Esto es solo una muestra. Aquí también tenemos, ¿no? Este es el rímel. Uh-huh. Para aumentar el volumen. Sobre todo de las personas que tenemos de repente las pestañas muy delgaditas uh-huh, o muy poco pobladas, con el rímel tiene una terminación perfecta. Wow, ya saben, pues a todas las chicas que quieran su rímel. Y aquí también tenemos otro producto también de la línea... De cosméticos. ¿De cosméticos? Sí, es el delineador líquido, ¿no? Para profundizar la vista, el ojo, wow, para una reunión así. Muy bonito, chiquitito. Sí. Aquí tenemos otro. Esto es... Esa es la base, ¿no? Ahí está la base, ¿no? Me imagino que también habrán... En los diferentes tonos de piel. Tenemos uh-huh, claro, claro 1, claro 2, mediano y oscuro. Depende mucho ya pues de ustedes, ¿no? Para que puedan elegir un poquito del tono ya que se les asemeje a cada una de ustedes. Pues por favor, Angelito, aquí ponchar la cámara, te lo agradecería. Ay, no se aprecia muy bien. Aquí, miren. Esta es la base. Solo... Es una muestra, hay en varias tonalidades, ya depende mucho de ustedes, pues, ¿no? Uh-huh. Realmente interesante. Aquí tenemos también una gran variedad de perfumes. Sí, efectivamente. Acá, por ejemplo, tenemos Feeling Sexy for Her, que es una línea para una reunión nocturna. Tiene un aroma muy rico, muy suave. También tenemos la línea de Ella, que uh-huh, tiene diferentes aromas, 6 aromas. Más juvenil, más floral, más del día a día, cotidiano. Luego tenemos, por ejemplo, el perfume Empire Sport, que es para los hombres, para sí, los caballeros. Eso he visto mucho en la página pues, de Facebook. ¿Por qué? Uh-huh. ¿Es un perfume más solicitado? Sí, la línea Empire ha sido premiada
también como el envase de Feeling, por ejemplo, pero todos estos perfumes han sido premiados, entonces tienen una alta demanda de venta en Latinoamérica. Entonces, sí, este es uno de los perfumes, así como este, el Inebrante, también es otro perfume que ha sido premiado, y en realidad hay para todos los gustos en aromas, más, más duro, más suave, más ligero, es para todo el momento, ¿no? Sí, porque hay perfumes pues quizás muy dulces, muy como muy fuertes, tienen un aroma, ¿no? Aquí hay de todo, para sí. Todo, hay clientas pues que les gusta ir realmente perfumada y que cuando pasa se sienta pues el aroma que tiene, ¿no? Ya hay aromas sutiles, si quieren también un perfume, pues ¿son duraderos los perfumes? Sí, justamente por el porcentaje de esencia que tienen esos perfumes, duran hasta 5 veces más. Ahora, depende todo del tipo de piel. Por ejemplo, en piel resecas, los perfumes en general no duran tanto. Por ejemplo, en personas más oscuras, los perfumes duran mucho más. Personas que, por ejemplo, tienen la piel muy clara, los aromas florales se desvanecen muy rápido. Entonces, hay que encontrar el aroma que dure en largo de tiempo. Entonces, cuando nosotros hacemos, yo cuando personalmente visito o me visitan los clientes, hacemos algunas degustaciones en cualquier producto para ver qué aroma también calza para el tipo de piel que ellos tienen, ¿no? Uy, es importante. Yo desconocía de esto totalmente. Sí. Totalmente. Aquí tenemos unas imágenes para compartir. Esto es piel más joven en unos minutos. Esto es... Sí, este es un serum Age Reverse. ¿Ya? Es un serum que a los 5 minutos de aplicación tenemos el efecto Cinderella. ¿Qué quiere decir esto? Es que las líneas y expresiones o arrugas son rellenadas y tienen una duración de 6 a 8 horas. Y con su uso constante en 60 días notamos el rejuvenecimiento de la piel. Wow, mira, realmente impresionante esto, ¿no? Aquí tenemos, ay, este es de la línea pues Empire, ¿no? Correcto, este es uno de los perfumes Empire Intensive, es un aroma más fuerte, es más de uso ejecutivo. Por ejemplo, varios de los clientes que me han pedido, incluso para empresas, hemos tenido algunos requerimientos y son perfumes de aroma de madera, como se le dice, ¿no? Amaderados, o sea, el aroma. Uy, aquí es la presentación, pues, todas las presentaciones de ella, ¿no? Sí. Tenemos, como te dije en este caso, ellas son 6 líneas de diferentes aromas. Son para momentos diferentes, ¿no? Los románticos, los más suaves, los del día a día, cuando queremos ir al gimnasio. Entonces, tiene un aroma diferente para cada momento. Wow, ya quisiera pues toda la colección. Siguiente, por favor. Aquí. Sí, estos son los labiales, que tienen un efecto mate. Son muy duraderos, tenemos en todas las oleadas. Y están de moda bastante ahorita los labiales mate, ¿no? Sí, sí, sí. Y esta es toda la línea, toda la colección, realmente una gran variedad, una gama de colores muy bonitos, dicho sea de paso. Sí, ahí tenemos, por ejemplo, lo más suavecito para quienes solamente quieren tener un tono natural, o lo más fuerte, como un rojo, por ejemplo. Pero sí, tenemos para todos para los gustos, en realidad. Para todo tipo de clientas, ¿no? Y también clientes, quizás. Sí, siguiente, por favor. Eso es lo que te comentaba. Esos son nuestras cremas hidratantes de sensaciones, que tienen 7 presentaciones. Ahí falta una. Son aromas sumamente suaves, ligeros, y te hidratan la piel, ¿no? Lo importante es que también hacen la hidratación de la piel. Siguiente, por favor. Aquí. Sí, bueno, no solamente en esta oportunidad vendemos los productos para los clientes, sino también le vendemos, no vendemos, sino le damos la oportunidad de que ellos desarrollen su propio negocio. Porque como en un momento comentábamos en la entrevista, esa es una oportunidad para que tú puedas tener un ingreso adicional en tus horas libres, o incluso se pueda convertir en tu negocio y te logres la independencia financiera, o incluso tomar la decisión en algún momento de si trabajas dependientemente pases a una forma de independiente. Tiene diferentes bonos de premiación, de crecimiento, tiene porcentajes de ganancia, la inversión en realidad se recupera y ganas hasta el 100% adicional en esto. Entonces es una buena oportunidad, ha cambiado vidas en Brasil, esta empresa en Brasil tiene más de 30 años y
con decirte que los fundadores de esta empresa comenzaron como comienzan la mayoría de las personas, ¿no? Dentro de la casa, de manera artesanal. Ellos eran muy humildes, tenían 4 hijos, y eso fue un poco lo que los motivó en desarrollar este negocio y brindar esta oportunidad a nivel Latinoamérica, porque no solamente se encuentran en Perú, sino también están en Colombia, Ecuador, Bolivia, y próximamente están también en otros países. En varias partes de diferentes países podemos encontrar, ¿no?, esta marca brasileña. Sí, sí. Realmente con 20 años ya en el mercado brasileño, y ya vino a Perú, ya está acá, y ya pues todo mundo tiene que conocerla. Y si quizás alguna de las personas pues quieran emprender un negocio, y también hay que verle como una oportunidad para, como ya lo mencionaba aquí Jessica, quizás de independizarse, poder nosotros también manejar nuestros tiempos y ya no estar pues trabajando con el horario pues apretado y a veces perdernos de momentos quizás inolvidables con la familia, ¿no? Sí, eso sobre todo, ¿no? Es lo que te da esta empresa, la oportunidad de compartir más tiempo con la familia o no perderte a veces actividades escolares, sí, que un poco con el horario restringido que tenemos en una oficina se hace un poco complejo, ¿no? Y ¿por qué no también tener un ingreso adicional, ¿no? Es una alternativa, y no solamente por los productos, sí, porque son muy, muy buenos, sino también por la oportunidad de ayudar a otras familias a poder emprender, ¿no? Claro, ¿por qué no? Puede ser tanto hombre como mujer, no hay requisito. Sí. No hay requisito. Con decirte que el CEO es hombre, Sandro Rodríguez, ha sido premiado hace poco como el mejor CEO de Brasil. Y en Brasil tenemos bastante población, bastantes empresas, sí, buenas. Sí, entonces, es cierto. Que una empresa sea premiada y reconocida no solamente por sus productos, sino por su liderazgo, hace notar que la empresa es muy importante, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. Jessica, ¿qué proyectos a futuro se vienen para ti? Bueno, en realidad esa es una línea, es un segmento que tengo. Yo pienso a futuro comenzar a abrir otras líneas, diversificarme. Espero que sea lo más pronto, estoy trabajando en eso. Pero por el momento yo lo que quiero hacer es ofrecer estos productos, que lo conozcan los públicos en general. Y si hay la oportunidad de que alguien quiera emprender, esa es una buena oportunidad también para hacerlo. Totalmente de acuerdo. Pues, y si yo quiero emprender, ¿cómo me contacto? Claro que sí. Mira, mis redes sociales es Facebook, me encuentran como Family Store PB, o también me pueden contactar al WhatsApp 924-80-8862. Ya saben, no duden en contactarse aquí con Jessica, pues para todas las mamitas y quizás también papitos, hermanas, que quieran pues tener un ingreso extra. Esta es la mejor manera, pues manejas tus tiempos, en tu tiempo libre puedes hacer esto, ¿no? Ofrecerle a tu amiga, a tu prima, a tu vecina, puedes mostrarle un poquito, mira, ¿qué tal te parece esto? Podemos trabajarlo así, entonces... qué mejor pues no que quizás tener un ingreso extra, y lo puedes hacer en los tiempos libres, como ya lo mencioné. Muchas gracias, Jessica, por venir al programa. No, gracias a ustedes, y como vuelvo a decir, esta es una buena oportunidad para conocer esos productos que son de alta calidad y son de precios bastante asequibles para ustedes. Sí, eso es muy cierto, precios asequibles a todo el público. Muchas gracias, Jessica, por venir al programa. Nos vamos a una breve pausa comercial y volvemos con más de tu programa Peruanos Emprendedores.